you Estará, <Susurra> aunque se. Pienso... hermanos, una vez más le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios y tener un motivo por el cual darle gracias al Señor, dado que hoy es nuestro culto de oración y en el que esperamos que cada uno en sus hogares, pueda tomar un tiempecito antes y después del sermón para interceder por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de nuestros hermanos, aquellos que nos hacen llegar sus peticiones, por aquellos que están, que sabemos que están enfermos, para que el Señor obre conforme a su gracia. No dejamos de estar recibiendo noticias en estos últimos días de hermanos que han sido infectados con este virus, pastores, hermanas, hermanos, y tenemos que pedirle al Señor que Él nos los ayude, los fortalezca, pero también por aquellos que están enfermos por otras circunstancias para que Dios obre en ellos también. El día lunes nos enteramos de un suceso que en realidad nos llenó de tristeza, consternó nuestro corazón al enterarnos de la partida de nuestra hermana Verónica Estrada. Dios la llamó a su presencia después de estar batallando por esta enfermedad que finalmente culminó con su partida a la presencia del Señor. Desde aquí le mandamos nuestras condolencias, nuestro aprecio a nuestro hermano Abraham, a Erwin, a Justin y a Victoria. Que el Señor los ayude. Que el Señor les fortalezca y les consuele. Oremos por ellos para que ellos puedan también ser acompañados por nosotros en este momento tan difícil para ellos como familia. Así que esta noche yo les pido que me acompañen en una palabra de oración para posteriormente compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora de la noche. Venimos delante de tu presencia, Señor, faltos de entendimiento, faltos de fortaleza, faltos de muchas cosas. Y venimos delante de ti para pedirte que nos ayudes, que nos des toda la sabiduría y toda la fortaleza necesaria, Señor, para enfrentar los embates que tú permites que vengan a nuestra vida. Hemos estado sabiendo o enterándonos de hermanos que están enfermos. ya sea por causa de este virus o por otras enfermedades, te pedimos por ellos, Señor, que tú obres en sus cuerpos y que cualquier medicamento que se estén suministrando sean para provecho de su organismo. Asimismo, te, te pedimos, oh Dios, por la familia Esteves Estrada, que los llenes de tu gracia, Padre que los llenes de tu consuelo, de tu misericordia, y que ellos puedan, Señor, seguir adelante en tu camino, a pesar de esta dura prueba que ha venido a sus vidas. Padre eterno, en tus manos nos encomendamos en este momento. Toma en tus manos nuestra plegaria y obra conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 6 del profeta Daniel, que aquellos sátrapas y gobernadores y príncipes que acompañaban en el reino al rey Darío buscaban ocasión para tratar de hacerle daño a Daniel y no encontraban. Hasta que llegó el momento en que ellos dijeron la única manera de poder hacer algo es tratando de introducirnos o haciendo algo en cuanto a la fe de este hombre. Así que Tramaron y persuadieron al rey para que firmara un edicto en el que durante un tiempo, si cualquier hombre hacía petición a cualquier dios o a cualquier hombre, fuese lanzado al foso de los leones. La Biblia dice que cuando Daniel se enteró de este dicto, entró en su casa y abierta las ventanas de su recámara o su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. La oración es de suma importancia siempre ha sido de mucha importancia. Y cuando estamos en momentos tan complicados, debería ser de mucha relevancia para los creyentes. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, dice de esta manera, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué gratas palabras dadas por Dios al profeta. Y qué bendición de verlas en este pasaje. Porque nos ayudan a entender que Dios nos escucha. Y aunque no entendemos bien a bien cómo Él va a obrar, cómo Él va a responder. Sin embargo, nos asegura que Él responderá de manera extraordinaria. Por eso le he titulado al mensaje de esta noche, La oración, el acceso al trono de la gracia. Es la oración la que abre, voy a decirlo de esta forma, las puertas del cielo para que nuestra plegaria llegue a la presencia de Dios. Es la oración la que mueve el corazón de Dios para responder a nuestra necesidad. Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro a los hebreos. Capítulo 4. Del libro a los Hebreos, y voy a dar lectura a los versículos 12 al 16. Es un pasaje muy hermoso que nos ayuda a entender un poco, o nos ayudará a entender un poco, lo que hoy quiero compartir con ustedes. Estamos en un contexto en el que el escritor de Hebreos está persuadiendo a los creyentes a que sepan de la superioridad del Señor Jesucristo sobre todas las cosas, y los está encaminando y persuadiendo y urgiendo a la madurez cristiana. Por lo tanto, se hace relevante que cuando comenzamos a leer este pasaje o este capítulo, el capítulo 4, notamos en el versículo 1, antes de que dé lectura a los pasajes que voy a usar, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Los lectores tenían que hacer un análisis de su propia vida. Estaban las promesas de Dios y ellos tenían que considerarla, pero tenían que ver su vida delante de Dios. Por eso cuando llegamos a los versículos que le he citado, y me gustaría mejor leer desde el 11, dice la Biblia de esta manera, del 11 al 16 voy a leer. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice de la siguiente manera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Socorro. Quiero tomar el versículo 16 para de allí partir y ver lo que Dios espera que nosotros hagamos. Una vez más, repito el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Socorro. Al ver este texto, versículo 16, podemos notar o podemos llamarle así que hay una invitación de parte de Dios para acercarnos a Él con plena confianza, sin ningún impedimento sin que haya alguien que tenga que interceder por nosotros, aunque es bueno interceder en oración por otros. Que venga yo sinceramente a él de manera personal. De tal manera que, viendo lo que el pasaje enseña, nos planteamos lo siguiente, los creyentes tenemos libre acceso a Dios. Esta aseveración es clara en el pasaje. Los creyentes tenemos libre acceso a Dios. Es bueno que oremos por otros y de hecho yo les he pedido que oremos por otros. Hemos orado por otros en este momento y debemos orar por otros siempre porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero el texto nos invita a venir de manera personal delante de Dios. ¿Qué lecciones podemos encontrar derivadas de esta invitación que nos pueden alentar a la oración? De este versículo vamos a considerar algunas lecciones de parte de Dios para que podamos comprender y analizar que la oración no solamente es un medio para hablar con Dios, sino incluso es un medio para mantener nuestra comunión con Dios. De tal manera que la primera lección que podemos encontrar derivada del principio de este versículo es lo que yo llamaría la razón por la que podemos acercarnos a Dios. Cuando la Biblia comienza diciendo en el versículo 16, acerquémonos pues, es obvio que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que acercarme a Dios? Es decir, si yo le estoy diciendo a un niño que se acerque a mí, indudablemente primero tuve que generar algo que le diera confianza. Porque si no lo hago, indudablemente lo más probable es que no se acerque o no quiera acercarse a mí. Entonces, cuando vemos que Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es porque hay algo que ha generado confianza o debe generar confianza en la vida del creyente. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y también la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. En cierta ocasión Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y la Biblia dice que solo vio la espalda de Dios. En un lenguaje figurado. El hecho de que Dios pudiera que nosotros comprendiéramos lo que estaba diciendo. De esta invitación salta inmediatamente esa pregunta, ¿por qué debería acercarme a Dios? Parece que los versículos que hemos leído nos dan la respuesta. Esta es la razón que Dios nos presenta y está fundamentada en el hecho o en el aliento de saber que soy conocido tal como soy. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Una razón fundamental por la que yo puedo acercarme a Dios con libertad es porque Dios me conoce tal y cual soy, y eso debe generar en nosotros confianza. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Estamos al descubierto delante del Señor, porque es la palabra de Dios la que nos escudriña en nuestro interior. Es la palabra de Dios la que nos hace ver nuestra propia condición, es decir, nuestra condición es confrontada a la luz de la palabra de Dios. Y cuando venimos a ella nos damos cuenta de la realidad. De nuestra vida delante del Señor, ¿cuántas veces somos confrontados a leer la palabra del Señor? Por ejemplo, tratándose de la oración, la Biblia dice que debemos orar sin cesar. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados por ese pasaje? De tal manera que ella nos da cuenta de la realidad de nuestro caminar con Dios. Es por la palabra de Dios, hermanos, que nos damos cuenta que somos pecadores. Pues ella nos describe tal y cual somos en nuestra naturaleza humana. Pero también nos da cuenta que nuestro pecado tiene perdón. Y que ese perdón... Lo podemos recibir cuando nos acercamos al Señor y le pedimos perdón a Él. La palabra de Dios es como un microscopio que detecta lo más profundo, lo más escondido de nuestro ser. No hay partícula más minúscula de angustia en nosotros que no sea. Observada por Dios. No hay ni siquiera los más pequeños detalles o atisbos de nuestra fortaleza que no estén descritas por la palabra de Dios. Pero lo más interesante, hermanos, es que es por la palabra de Dios que nos damos cuenta de la inmensidad de nuestra maldad. Por eso dice allí que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay rincón de nuestro ser a donde la palabra de Dios no pueda llegar. Por eso noten lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fue el, el rey David que en el Salmo 39, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos. Ahí estás tú. Si fuera el Seol, ahí estás tú. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Todas las cosas están desnudas. En la presencia de Dios. No hay cosa a donde la palabra de Dios no pueda penetrar en nuestra vida. Pero esta razón también está fundamentada en el aliento de saberme comprendido por el Señor, no, de, no solamente de saberme que soy conocido tal y cual soy, sino de saberme comprendido por Dios. La invitación por la que podemos tener acceso al trono de la gracia y por la que podemos manifestar o mantener nuestra confianza en el Señor Jesucristo es por lo que Él hizo. Leemos lo que dicen los versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o mejor dicho, nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, noten esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten lo que dice la palabra de Dios allí, que la razón fundamental por la cual los creyentes debemos acercarnos al Señor es porque Él realmente nos entiende. Como dije anteriormente, no podría acercarme a alguien si no tengo confianza. Pero al ser conocido tal y cual soy, eso genera confianza en el creyente. Pero al saber que Dios también me entiende, me comprende, entonces eso también me da aliento para poder acercarme a Dios. Porque Él se identificó con nosotros, como dice ahí la palabra de Dios. Uno que fue tentado. Uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Alguien que sufrió pruebas y tentaciones, pero sin pecado, como dice la palabra de Dios. Que experimentó en carne propia el sufrimiento. Y como dice Pablo los Filipenses, dejó su gloria para ser igual que nosotros ese sumo sacerdote que es cristo jesús no sólo nos conoce tal y cual somos que su palabra penetra hasta lo más profundo de nosotros y describe todo lo que hay sino que además no se entiende perfectamente según la palabra de dios pablo cuando escribe a los corintios en su primera carta, en el capítulo 10, versículo 13, dice de esta manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación a salida, para que podáis soportar. Hay un punto entonces en el que Dios dice, hasta aquí. Y esto, hermanos, me hace pensar como cuando estamos apretando un tornillo, que llega el momento que decimos, hasta este punto, hay un punto en el que Dios sabe que es el límite nuestro. Y ahí Dios da la salida. Por eso, hermanos, Dios nos invita a aprovechar la oportunidad que Él nos da de acercarnos en oración. Y como Pedro dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? O como aquel ciego Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que la primera lección que podemos encontrar... Es el hecho de la razón por la cual podemos acercarnos a Dios, según la invitación del versículo 16. La segunda lección que podemos entender de este texto es la forma en la que debemos acercarnos. Dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es decir, a la presencia de Dios a la misma presencia del Señor. Las palabras que el escritor formula son muy alentadoras porque nos exhorta a considerar el ponernos en acción para venir a Dios. Los creyentes nos sabemos oídos por Dios y sabemos que siempre sus oídos estarán atentos a nuestro clamor y que sus brazos incluso estarán abiertos cuando venimos a Él. Pero el texto dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El acercarnos nos invita de manera abierta, de manera franca, a venir a Dios. Es ponernos en acción, es movernos. De un lugar hacia otro. Pero la forma en la que nos dice que debemos acercarnos, según el texto, es confiadamente. El término confianza significa libertad, es decir, podemos venir libremente, significa sin reservas de palabra o la ausencia del temor para hablar, en este caso con Dios. Nadie mejor que Dios es el único que puede invitarnos de esta manera. A veces nosotros, cuando queremos saber algo de alguien, siempre decimos: ¿Puedes, puedes contarme? Si me tienes confianza, puedes contarme. Y pum, contamos. Pero en realidad la otra persona no sabe si en realidad yo voy a guardar eso que él me ha confiado. Y a lo mejor yo puedo ir con otra persona y decirle: Oye, aquí entrenos. Pero Fulano, pero Sotano. Y así puedo estar divulgando algo que se me ha confiado. Y si aquella persona se da cuenta, entonces jamás vendrá a mí confianza pero con dios no sucede lo mismo hermanos porque con dios podemos venir de manera abierta sin temor y sabemos que dios no sólo nos va a escuchar sino que nos va a entender cuando él describe esta invitación no quiere decir que vamos a venir sin temor o sin reverencia no, al contrario, tenemos que venir con temor y reverencia y respeto delante de Dios, porque eso es lo que Él se merece. Es en el libro de Esdras donde veo un ejemplo muy apropiado. La Biblia describe en el libro de Esdras que cuando Ciro, el rey persa, había conquistado Babilonia. Permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Todo aquel que pusiera en su corazón volver podía hacerlo. Y vino un contingente grande bajo el liderazgo de Zorobabel, según el libro de Esdras. Y comenzaron a reconstruir el templo. Y comenzaron a tener oposición y comenzaron tal vez a menguar porque según los profetas Ageo y Zacarías denuncian que el pueblo se había dedicado a vivir bien y a olvidar la casa de Dios. Y el capítulo 7 uh, de Esdras narra que Esdras vino a Jerusalén posteriormente después de Zorobabel y cuando llegó a Jerusalén y después de hablar con los judíos, después de verse con todos los líderes y los ancianos, le fue dicho a Esdras que el pueblo de Israel, que los sacerdotes y los levitas no se habían separado de los pueblos de la tierra que hacían conforme a sus abominaciones. Esdras, que era un hombre según la palabra de Dios, diligente en la ley de Moisés. Esdras, que era un hombre que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para investigar en la ley de Jehová, para cumplirla y según la Biblia, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esas concesiones que hacía el pueblo estaban en contra, otras tocaban la ley de Dios y desde luego el plan y las convicciones de Esdras. Todo aquel aliento, todo aquel pensamiento, todo aquel entusiasmo que Esdras traía de investigar en la palabra de Dios para enseñarla al pueblo de Israel y para ponerla en práctica, iba a encontrar un tope en las prácticas del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Esdras oró en el capítulo 9, versículo 6, que él rasgó sus vestidos y se postró ante Dios y elevó sus manos. Y dice el versículo 6 que, el capítulo 9, versículo 6, lo siguiente, y dije, esta es la oración de Esdras, Dios mío, Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Notemos o escuchemos lo que Esdras está diciendo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, oh Dios mío, mi rostro a ti. Y da la razón, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos. Han crecido hasta el cielo. Tan grande era la maldad que Esdras veía en el pueblo, que él confuso y avergonzado, y aun cuando tenía sus manos en alto, postrado de rodillas, dice la palabra de Dios, su rostro estaba inclinado lleno de vergüenza delante de Dios por la maldad que había en el pueblo. Él sintió que los pecados, del pueblo de Israel, pesaban sobre su propia vida. Él estaba avergonzado para venir al trono de la gracia. Y dicho de otra manera, no quería ni alzar sus ojos al cielo, porque sentía tanta vergüenza. Pero aún en medio de esa angustia y de ese dolor, que sentía a Esdras en su corazón por la maldad del pueblo de Israel. Él vino a Dios y presentó su agonía y su angustia delante de Dios. Este evento histórico, hermanos, nos debe alentar para cuando vemos la invitación de Dios en Hebreos 4:16, de que podemos acercarnos al Señor de manera confiada. No solamente lo hagamos cuando hay una enfermedad, que es necesario orar por la salud. Y vaya que es necesario, y sobre todo en estos momentos tan críticos. También debemos hacerlo cuando hay un dolor emocional. A veces sentimos nuestro corazón herido. Nuestras emociones son movidas por circunstancias. Es el momento de venir al trono de la gracia, o cuando hay un problema material o económico, pero incluso cuando nos sentimos lo más sucio moralmente hablando delante de Dios. Pues según la Biblia, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos acceso directo a Dios y podemos hacerlo con confianza. Isaías 11, 1.18, perdón, Isaías 1.18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, la palabra de Dios registra aquellas palabras tan hermosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Dios nos invita a venir a Él de esta forma, ¿por qué tendríamos que dudar de Él? ¿Por qué tendríamos, por qué no hacerlo? ¿Por qué habríamos de vacilar o de dejar de orar cuando tenemos tan hermosa invitación? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hemos considerado la segunda lección y es la forma en la que debemos acercarnos a Dios con confianza. Aun y cuando tú te sientas lo más sucio moralmente hablando o cuando te sientas lo más limpio moralmente hablando, debemos acercarnos con confianza a Dios, pero sin arrogancia, con todo temor y con toda reverencia con todo respeto al creador de nuestras vidas. La tercera lección que podemos rescatar de este versículo es el propósito por el que debemos acercarnos de esta forma. Dice la Biblia, la última parte, para alcanzar, la última parte del versículo 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios en su infinito amor manifiesta. Y hace todo lo posible para que nosotros, sus hijos, los creyentes, podamos considerar lo importante que somos para Él. Y lo importante que es hablar con Él. Lo importante que es venir a la presencia de Él. Ya vimos que Él nos conoce tal y cual somos. Que su palabra nos escudriña y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cual microscópico nos ve los detalles más imperceptibles al ojo humano de lo que hay en nosotros. Pero además Él nos entiende y nos comprende. Pero este propósito tiene que ver, según el versículo, para alcanzar misericordia y hallar gracia. La misericordia de Dios y su gracia. Según lo que vemos aquí está el paso de una oración. O dicho de otra forma, a la distancia de una oración. Aunque Dios es misericordioso con todos los hombres. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Aún y cuando el hombre no busque o no pida la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está presente. Cuando el sol y la lluvia faltan, el hombre tiene problemas. Pero cuando el sol y la lluvia abundan, ahí está presente la misericordia de Dios. Y su gracia se manifiesta cuando el hombre es el receptor de esta bendición. Esta misericordia y gracia la obtienen de una manera muy clara según el pasaje los que buscan a Dios, ya sea cuando buscan su ayuda en alguna situación específica o cuando vienen al Señor en busca del perdón de sus pecados. La parábola del Hijo pródigo de Lucas 15. Nos dan una ilustración muy adecuada. La Biblia dice, a partir del capítulo 15, del 11 al 32, que había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le pidió lo que según él le correspondía por herencia. Y él fue y la malgastó, la derrochó completamente. Vivió perdidamente, dice la Biblia, y vuelto en sí. Dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre que no padecen de pan. Hay abundancia en casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre. La única alternativa que tenía este hombre, según la palabra de Dios, en su desgracia en la que estaba viviendo era acudir a su padre. Y la Biblia dice que él dijo, bueno, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y qué maravillosa escena vemos en el versículo 20. La Biblia dice que cuando el Padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Sus entrañas se conmovieron y aunque su corazón se alegró, sus entrañas estaban conmovidas. Pero cuando lo tuvo cerca, dice el mismo versículo que se echó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Lo colmó de su amor. Lo colmó de su perdón. Y expresó la alegría de ver a su Hijo, de tenerlo en sus brazos. El Hijo no solo recibía la misericordia por parte del Padre, sino también recibía la gracia al ser perdonado por éste. Hermanos, así actúa Dios con nosotros. Cuando venimos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, la, la segunda parte del versículo, o la última parte, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. No podemos alcanzar misericordia y gracia de parte de Dios si no venimos de esta forma a la presencia del Señor. Porque podemos acercarnos a Dios, pero a lo mejor podemos acercarnos de manera altiva, de manera arrogante, y eso va a impedir que la gracia y la misericordia de Dios puedan ser alcanzadas para nuestra vida. Pero no solamente para alcanzar misericordia y gracia, sino para alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, por nuestra maldad no merecemos que Dios nos escuche. Mereceríamos que Dios tapara sus oídos y no nos escuchara. No merecemos su misericordia y mucho menos su gracia o su favor. para nosotros, pero tampoco merecemos su amor. Sin embargo, cuando los creyentes nos acercamos a Dios de la forma en la que Él nos invita, su misericordia y su gracia, según lo que vemos aquí, son derramadas en nuestras vidas. Y ambas, misericordia y gracia, contribuyen para que los creyentes podamos recibir la ayuda de Dios de manera oportuna para alcanzar el oportuno socorro, la bendita ayuda de Dios. Es decir, que esta ayuda, este oportuno socorro, jamás llegará tarde ni más temprano. Llegará justo en el momento cuando más lo necesitemos. Ya sea para liberarnos de un mal, como tantos posiblemente de los cuales Dios nos ha librado aún sin saberlo, ya sea hermanos para proveernos lo que necesitamos, que en los momentos más críticos de nuestra vida, de una u otra manera Dios obra en nuestro favor, ya sea para ser fortalecidos en la prueba, o incluso ese oportuno socorro puede llegar para que dejemos de sufrir en este mundo. Y aunque esto duele, sin embargo, cuando la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan y estamos sufriendo, Dios puede mandar su oportuno socorro para dejar de sufrir en este mundo. Hermanos, la oración constituye el acercamiento a la misma presencia de Dios. No es un acto que sea de poca importancia, sino es un maravilloso privilegio que el Señor nos permita hablar directamente con Él, que nos permita acercarnos a Él de esta forma y que Él mismo nos invite a venir a Él. Si los creyentes tenemos acceso a Dios, yo le pregunto, ¿por qué en ocasiones aplazamos venir a hablar con Dios? ¿Por qué en ocasiones le damos tan poca importancia a la oración? Solo usted sabe la respuesta. La Biblia dice en Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si Dios fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo y permitir que Él muriera en la cruz por usted y por mí, ¿no cree que es capaz de escuchar? su voz y de llenar su vida de su misericordia y de su gracia cuando clamamos a él y no crees que es capaz que de acuerdo a su voluntad nos dé lo que más precisemos para nuestras vidas Dios le ama a usted y me ama a mí. Le comprende a usted y me comprende a mí. Así que en esta noche usted puede venir a Dios en oración y contarle sus angustias, contarle sus penas y esperar de él el oportuno socorro. Sea lo que esté pasando en su vida, la Biblia nos enseña que podemos acercarnos con libertad a Dios. Y de una u otra forma, Dios va a socorrernos. Yo le invito en esta noche a inclinar su rostro y a orar con Dios. A contarle a Dios lo que le pasa. Le doy unos segundos para que usted ore con Dios. Y posteriormente yo terminaré orando de manera general. Padre Eterno, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Pero sobre todo, Señor, gracias por alentarnos, para, por recordarnos que podemos venir a ti con libertad para contarte todas nuestras angustias. Que si bien podemos precisar de la oración de nuestros hermanos, tú nos invitas a que hablemos directamente contigo y que podamos venir a tu presencia, como tu palabra dice, de manera confiada. Porque tú jamás vas a rechazarnos. Tú vas a escucharnos y vas a entendernos. Cualquiera que sea la situación, Señor, que mis hermanos puedan estar pasando, por favor, en tu gracia y en tu misericordia, y de acuerdo a tu voluntad, envía ese oportuno socorro. Te lo ruego todo por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Guárdense, por favor, cuídense. Y demos gloria a Dios por todo.